Voy a pasar dos fotos para que dibujen los de Fiverr, ¿ok? Sería esta imagen y esta, ¿ok? Le voy a pedir que dibujen esas dos. Algunos esta y algunos esta. Vamos a probar uno de $5, uno de 10, uno de 15 y uno de 20. Mirá los dibujos que hace... La IP, Fiverr. Mirá los dibujos que hace la gente y yo le voy a mandar a mi pelado sonriendo, ¿entendés? Vamos a mandarle este primero. Sale $5 este. Es un dibujo, digamos, simple. Tipo, sin fondo, sin nada. Pero... vamos a ver qué tal. Me gustaría que le pongas tu estilo y lo que se te ocurra. Le voy a poner la imagen, estoy así con el Gerardo al lado. Start order. Ok, esa es la de $5. Son así dibujos como más lindos. Son dibujos lindos. Están facha. Vamos a este que también es $5. Bastante chill. Le voy a pasar yo pelado, ¿ok? Ahí te lo voy a pasar yo pelado. Que tenga como base esa cara. Y ya está, no sé qué más decir. Hostia, mirá este chabón. Haces dibujo anime. A este le voy a pasar imágenes de tu rostro animado. A este le voy a mandar el pelado. $5, baratito. Le mando el pelado y que me haga ahí el pelado goteando y con el fondo ahí todo violetita, Fachero el pelado. Ok, no necesito ningún texto, solo dibujar esa imagen. Y le pasé el pelado. Ahí está, chaval. Después esta por $15. A este chabón pinta así. Vamos a pedirle por $15. Sale $15, ok. Vamos a ver qué tal. Este vale 15. La que estoy con Gerardo así. Busca realismo en la ilustración. No, quiero una ilustración creativa en base a esta foto, lo que tú quieras hacer, gracias. Onda, que se explaye, lo que a él le parezca bien, que lo haga. Perfecto, y vamos con un último. Vamos con uno último y hay que ver qué tal. ¿Cuál puede ser, boludo? Uno anime, ¿no? Uno bien anime, uno más caro, que me haga el pelado. Un personaje de superhéroe, ¿entendés? Mirá este. Voy a transformar tus fotos en un superhéroe. Me sirve una banda, ¿eh? $25. Este. Voy con este. Que ese me transforma en mí a un superhéroe. Sí, voy a poner acá. Con $25 te compras el Minecraft, sí. ¿Qué tiene que ver? No sé. Ahí está, le mandé la foto de pelado. Ya está, le dije, quiero un ninja superhéroe anime y tomate las decisiones creativas que te parezcan. Y ya está. Entonces, vamos a ver, más o menos 5 días, una semana, va a demorar. Veamos qué tal los dibujos. Vamos a ver los dibujos que me mandaron animadores, los dibujantes de Fiverr. Aproximadamente una semana y media compré dibujos en Fiverr. Les pedí que me dibujaran con una foto pelado y una foto con Gerardo con orejitas de otaku. Vamos a ver cómo terminaron los dibujos. Vi un par, pero no vi todos. Así que ahora vamos a reaccionar a ver qué tal, a ver cómo quedaron. Son 5 dibujos. Hola, quiero un dibujo digital de esta imagen con lentes negros y una bandana ninja. Con esta foto y una bandana ninja. A ver qué tal, a ver qué me mandó. Es la foto del pelado. Bueno, a ver, no soy yo, o sea, no soy yo específicamente. Está bastante bien, pero es como que no. Vos no ves esta imagen y decís, es Franquito, ¿entendés? Es un pelado random, con bandana negra y lentes. Dentro de todo, el dibujo está bien, está bastante bien. Le doy un 6 de 10. Este salió $5. Le doy un 6 de 10. $5, nada, un 7 de 10. Nada, un 5 de 10. Un 5 de 10 le doy. Salió $5, hizo lo que le pedí, pero tampoco es la gran cosa. ¿Un 2? No, ¿cómo un 2, boludo? Es de los más baratos, boludo. Ahora vamos a comparar igual con otro de 5, a ver qué tal. Es la Roca, no. Es como un Saitama. Con otro que salió $5, ¿ok? Le pedí que dibuje la misma foto pelado, que tenga como esa cara y que sea colorido. Es la misma cara de pelado. A ver cómo hizo este. Bueno, a ver, este sí se nota que soy yo, pero me hizo a mí, me hizo la cabeza. A ver, soy yo, pero me hizo solo la cabeza. Pero bueno, la calidad está bastante bien. Le doy un 5 de 10. Le doy un 5 de 10, porque qué sé yo, no sé. ¿Un 7 le dan ustedes? Un 6. Porque es una cabeza, pero bueno, capaz que entendió eso. Capaz que lo expliqué mal yo. Capaz que el problema fue yo, así que le doy un 6, porque aparte salió $5. Barato, es lo más barato que se puede poner en Fiverr. Vamos con el siguiente que salió también $5. Que este fue con la foto de Gerardo y las orejitas. Olis, quiero que me dibujes con la imagen que te envío. Ok, fue con las orejitas kawaii. Y este ya lo estoy viendo acá y les digo, este superó fuertemente las expectativas, Comparen, $5 y $5, comparen. Esto es una locura, está mucho mejor. Se los pasa, pero muy por arriba, amigo. Está muy bueno por $5, ¿o no? Todos los pelitos de Gerardo, mis pelos, el reflejo de los lentes, los auriculares, me puso un logo de Twitch, un logo de YouTube. Está increíble. O sea, pasó a los otros dos por un montón, O sea, yo creo que el mejor, boludo. El mejor, literal. Mirá todos los detalles que tiene, boludo. Gerardo, los pelitos, la cara tiene como poros. Tiene como re bien, boludo. Mirá los labios. 10 de 10. Para hacer $5, 10 de 10. Muy bueno. Es más, le voy a dar un tip. Le voy a dar una propina, boludo. Está muy bien. Ahora que estoy haciendo zoom y todo, fíjense los detalles, boludo.
Está como muy todo detallado, ¿no? Muy bueno. Y ahora vamos a ver que salió 23 o 25. Me salió 25, ¿ok? 20, 25. Le mandé la imagen, la misma, la que estoy yo con Gerardo así. Y les voy a mostrar la más cara. Esta sale 25 y otra que sale 28. Esta ya tiene que ser un poquito mejor porque, bueno, sale $20 más que la que vimos recién. Pero está bastante piola. Está bastante piola porque tiene como su propio estilo. Está buena, no me digan que no está buena. Tiene su estilo, como con vectores, así como con triángulos y demás. Está bueno, y la imagen, o sea, mi cara se nota que soy yo, se nota que soy yo. Pero yo creo que hasta ahora es mejor la de 5. Pero bueno, le pedí que me ponga el fondo con un concierto. Claro, son polígonos. Creo que para que salga $25 le pondría quizás un 7. Para que salga $20 le pondría un 7. Pero está fachero, está lindo, es un buen dibujo. Después está este que le pedí que me haga como un anime ninja. O sea, que me haga como un ninja de anime, como un super héroe, y le dije que sea lo más creativo posible. Le pasé a este pelado y es el más caro, es el que sale $28. Es el que sale $28, así que vamos a ver la foto con la que me hizo con el pelado. Y está muy bueno, está bueno. Se nota que es más caro, está bueno, chaval, está muy piola. O no que está buenardo, soy Shuai Ninja, pelado con los lentes, acá un zoom, está increíble, ¿no? Este vale la pena, yo creo, vale bastante piola. Onda, se tomó su tiempo el chaval, vale, yo diría que un 9-10. ¿No me parezco? ¿Cómo que no, boludo? Si yo soy yo pelado, amigo, soy yo pelado, literal. Para mí está muy bueno,